A horas de disputarse la primera jornada de eliminatorias con Conmebol, el brasileño Neymar Jr. ha encendido las alarmas en la concentración de Brasil tras abandonar el entrenamiento de este pasado miércoles por problemas lumbares. Hasta este momento Neymar sigue siendo duda y está bajo observación para ver si puede o no jugar la primera jornada contra Bolivia. A pesar de las dolencias de espaldas de Neymar, Brasil no tiene mayores problemas, ya que se enfrentan David contra Goliat. Históricamente Brasil nunca ha perdido en casa contra Bolivia. Ambas selecciones se han enfrentado 30 veces. 21 victorias para la verde amarela, 4 empates y 5 victorias para Bolivia, pero solo en La Paz, nunca en Brasil. Por el rival y por el momento que llega el resto de la plantilla, Tite no forzará la máquina en caso de que Neymar no pueda recuperarse rápidamente de sus dolores de espalda. Por ahora el brasileño es duda, pero Ney de seguro será parte del equipo. Si no es en el primer duelo, de seguro estará en el segundo, donde tendrán un rival más duro como visitar a Perú en su casa. Y a horas de la primera jornada de eliminatorias, en Argentina se ha difundido el mensaje del capitán Leo Messi a todos sus compatriotas. El argentino lo hizo con un video donde sale hablando él mismo y deja un mensaje alentador para el fútbol y para su país. Esta noche la Argentina de Messi enfrenta a Ecuador en la primera jornada de eliminatorias. Argentina siempre fue sinónimo de fútbol, sinónimo de aliento, de abrazos, de tribunas llenas. Por eso para nosotros, poner en pausa el fútbol es mucho más profundo. Como cuando era chico y te pedían que dejaras un rato de jugar a la pelota y te quedes en tu casa. Sácame todo, pero si se puede, déjame el fútbol. Porque el fútbol es esperanza, es alegría. Porque nos permite festejar juntos aunque estemos separados. Porque nos regala eso. Y también es sufrimiento, claro. Pero son cosas del fútbol. Y lo amamos como es. Y si algo puedo decir como argentino, es que siempre encontramos la forma de levantarnos y volver más fuertes. Ahora que llegó el momento de volver, estamos listos para que la pelota vuelva a rodar. Listo para la celeste y blanca.